Corchela se estrenó en una obra en México. Wow. ¿Y qué creen para escozor de todos sus detractores? Fue ovacionado, mira. ¿Cómo se le abrieron las puertas a esa puerta? ¿No? Aventurera es una de las obras que ha pasado por ahí. Edith González, bueno, Niurka Marcos. Juan Osorio le agarró camote, ¿eh? Porque le dio la oportunidad entre la novela, ahora en esta obra. Qué bien, Nicole. Pero debe haber pensado, este chico tiene un arrastre popular muy grande, sí. ¿No? Y me trae a todas sus Nicolitas, entonces esto me va a sumar, ¿no? Claro, pero además aparte, está de conductor en hoy, en el programa más importante de Televisa. ¿Está ya de conductor? Sí, ¿no? Te lo presentaron como conductor invitado. ¿Pero era invitado o era colaborador o ya era un presentador? Era como conductor reemplazando a Arat La Torre, que Arat La Torre se iba a esos programas que lo encierran. Ah, de los de convivencia, de Gran Hermano, ¿no? ¿Esto? Uno de esos. Ya, o La Casa de los Famosos. Claro, es que es uno de esos. Creo que era La Casa de los Famosos. Ya. Entonces Nicole ahí entró. Y aparte ha estado con el Omar Fierro. O sea, ¿ya qué más puede pedir? No, aparte has visto que es uno más, ¿no? Sí. O sea, le preguntan qué opinas del otro que dice que tú, o sea, ya... Irina Baeva. La farándula Lorcha. Oye, quedó atrás. Sí, de Gabriel Soto y Irina Baeva. Acuérdense que ellos le hicieron una demanda a Laura Bozzo y miren... Porque decía que se le sacó la vuelta, no sé qué y tal. ¿Y cómo va eso, ah? No sé en qué quedó. Al final creo que perdió Laura Bozzo. Al menos en una instancia, me acuerdo perfectamente que perdió. No sé al final si ya... Pero como... son tres normalmente, México debe ser igual, ¿no? No sé cómo será. ¿O no? No, tengo idea. Pero, ah, en una instancia sé que perdió Laura. ¿En la primera? Sí. Bueno, seguro apelado. No creo que se quede tampoco... No sé, pero... Es manca la señorita porque Laura. Lo que se rumorea es que ella le puso los cuernos a Gabriel Soto. Con el hijo de una farmacéutica. El hijo del dueño de una farmacéutica, muy importante. El hijo de la... El hijo. Eso es lo que se rumorea. Es guapo también. ¿Sí? Sí. Y dueño de una farmacéutica. La asegura los medicamentos. De por vida. Para sobrellevar el mal momento. Claro, pero le diría... Es bien bonita ella. Ahí está. Ese Jimmy que le ha dado el aire este fin de semana ya cayó por el frío. Creo que a Jimmy le pegó un vientecito frío en esos eventos que hace así de freelance al aire libre. Tranquilo, Jimmy. Acá tenemos la solución. Tu Cis Expectorante, que te va a quitar esa tos al toque y hará que expulses toda la flema. Claro que sí. Tú sí sabes, Rodrigo. Ya saben, si andan desabrigados así como Jimmy y luego tienen tos, tomen tu Cis Expectorante. Y lo mejor es que cuentan con la garantía de laboratorio suizo On Pharma. Tú sí sabes, con tu Cis Expectorante, tú sí. Dile adiós a la tos y a la flema. Gracias, tú sí. Oye, el Cenami no le achunta una, ¿no? Dice que va a ser ola de frío, que va a estar peor. De pronto sale el sol. Yo veo a ver qué dicen para hacer lo contrario. Sí, porque han habido días de sol fuerte, ¿ah? Pero qué manera, ¿no? Sí, me encanta Lima. O sea, dice, sol. No, los próximos días no va, la neblina nos va a pasar por abajo del tobillo, van a descender las temperaturas y de pronto parece la primavera. Pero sol maravilloso. Así debería ser todo el año. Frío, está bien, pero con sol. Bueno, vamos ahora con Paolo y Ana Paula en Trujillo. Tenemos imágenes de andan o no andan con seguridad. ¿Se han logrado o no se han logrado todavía liberar de los Acuña? Míralo todo aquí. Deja que el mundo se acabe para que podamos seguir viviendo. Los guerreros siguen el limbo. Que parece que los Acuña la quiere hacer larga. Está obsesionado conmigo. Sí, nuestros sapos estuvieron en Trujillo y pudimos ver que Paolo continuó con seguridad y no como algún sobón desinformado anduvo vendiendo humo. Más el viernes, mientras el equipo del Richard viajaba a Arequipa para que le metan una estrepitosa goleada, Guerrero estaba en las oficinas administrativas de los Acuña. Sí, cosas serían verdes para Guerrero. Es que mientras la vocera de los Acuña lo invita a pagar multas para irse, ahora entendemos cuando nuestro sapo se ganó el jueves con Paolo entrenando solito. Sí, a golpe de las 4 de la tarde llegaba embalado y con la seguridad atrás,
Lo que sí nos llamó la atención fue por qué tanta revisión antes de que Paolo bajara de la camioneta. Until the break of time. Sin moros en la costa, Paolo se puso a entrenar. Al día siguiente, Guerrero ya no se apareció en la cancha, sino en las oficinas de Lavallejo y junto a este pelón. Horas y luego se arrancó previas fotos con algunos hinchas. Por su lado, Ana Paula empezó a pronunciarse por sus redes. Deja que el mundo se acabe para que podamos seguir viviendo. Sí, ese video fue cuando estuvieron vacacionando en Miami. Hoy siguen en Trujillo. ¿Será que llegó a un acuerdo con el Richard? Que ya está en Perú juergueando con la Brunella en el cumple de las Retoquitos. Ya nos enteraremos. Se ha hecho largo esto, ¿ah? ¿Ah? Se ha hecho largo esto. O sea, que al final, ¿en qué quedó? ¿Sigue o no sigue? ¿Va a pagar o no va a pagar? Están definiendo. Arequipa no fue. No fue. O sea, de que no jugó, no. Pero no dice nada, ninguno de los dos se ha pronunciado. Se quieren aburrir, ¿no? Quieren ver quién va a ceder antes, pero... Sí, ese comunicado a medias tintas, con falta de autografía y subieron y volvieron, parecía yo con mis historias, la subo, la borro, la vuelvo a bajar, la subo. Te pasa, güey. Bueno, y ahí está con su seguridad, ¿no? O sea, que eso de la seguridad nuevamente lo vemos con seguridad, porque se había dicho y los demás repetido que estaba sin seguridad. Ahora, lo cual, si yo fuese los por Acuña, segunda vez consta que eso es mentira. Ahora, si yo fuese los Acuña y las cosas son como son, yo sí se lo quitaría. Porque si él no va a jugar, no está yendo a Arequipa, ya no quiere, se quiere ir a la Alianza, yo que le sigo cuidando. Sí, pero no es tonto, porque de repente dirá, no le quito la seguridad para que no tenga de dónde agarrarse y que no diga, tú empezaste a dejar de cumplir las cláusulas del contrato, nosotros yo no, nunca. Yo hasta el final, no, hasta la seguridad ser, te claro. Sigo acompañando, seguí pagándotela, yo no he infringido nunca nada, ah, pues y no. Con eso que haces, lo agarras más. No creo que sea tan inteligente los Acuña, no creo. Sí, sí, sí hacen comunicados con fallas ortográficas. Por eso, pues, ahí voy. O sea, imagínense, no creo que por ahí va la cosa. Ahí debe haber otra vez otro lío. No, si no se cayó, se desplomó. Exacto, si no. Por eso, imagínate que todo esto... Si no todo el meme que es, ¿no? La Perihuala, lo que siempre digo, a pesar de todo eso, astutos son, porque tienen plata como cancha. Algo. Entonces, investigados también como cancha. También, por eso. ¿No? Pero mientras tanto ahí siguen... Como cancha. Investigaciones como cancha también tienen. Más plata que investigaciones, diría yo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, porque dejas la valla alta. El mismo te lo ha dicho. Plata... Como cancha. Como cancha, ¿no? Entonces, o sea, estatua se mandó. Se mandó a hacer. Narcisista, ¿no? Además, ¿no? Porque él mismo se mandó a hacer. No, él dice que no fue él. ¿Ah? Es la financia. Y de ahí hay una sirena que también dice que puso en Trujillo, en un cruce de unas avenidas, y que de ahí como ocasionaba, porque estaba mal puesta, que se chocaran, la mandaba a la playa y a que se quede dormida la sirena. ¿Pero y qué significa? Imagínate lo que debe haber costado eso, y lo hizo mal, y luego lo mandaron ahí a que tome un poco de sol. La mandaron a darse un paseo ahí por las aguas. Que se ahogue por ahí. No, te das cuenta. Bueno, y ahora, Lucas González, el creador del icónico tema, está asombrado con lo conseguido, porque realmente, claro, aparte de... ¿Quién fue el que lo...? Resurgió la pantalla. Pablo Vitar, exacto, ese se me había ido. Gracias, Anes. Siempre atento, Anes. Gracias, Anes. Bueno, entonces, mira el agradecimiento que le ha mandado. En la prensa aquí también, no sé quién lo puso y los demás repitieron que él se lo había tomado a mal. No, que no le había... Mira de qué manera encara a Liz Padilla. No, al contrario. Me parece que se ha hecho que resurja la canción. La canción, claro, totalmente. Hay gente que ni la conocía. A mí ahora se me ha quedado pegada, pero por la... Liz. Bueno, es una buena manera de remasterizarla. Y lo más triste es que Liz Padilla no ha ganado ni un mango, dice, con esto. Y que también le están inventando una cantidad de historias que se ha hecho en su casa cuando esa publicidad era anterior y era para una grabación específica.
han separado los videos. De alguna forma, ¿no? ¿Qué cosa? Ojalá que se haga dinero. No, porque aquí no se paga, en Perú no se paga por reproducciones, el TikTok se paga, por ejemplo, si haces conexiones en directo y la gente te manda regalitos o te manda cositas, ahí. Pero por reproducciones, si tengas 17 millones, que creo que tiene, o 27 millones, no sé, ¿no? No le han pagado nada. En cambio, a Luca, claro, baja la canción en Spotify, ahí sí le cae. Claro, a él sí le cae. ¡A él sí le caen los Lucas! Buenazo, y si no le humor, pero buenazo, mi chiste. Ricardo decide, no pierde la oportunidad y te lanza la primera de la semana. Para aquellos que pasan horas frente a tus pantallas, tengo una recomendación que les va a ayudar a la salud de sus ojos. Eso suena muy interesante, Rodrigo, pero ¿de qué se trata? Se trata de Floril Smart Gamer. Este producto es perfecto para aliviar el ojo rojo y la sequedad ocular causada por el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Usa Floril Smart Gamer. Gracias, Floril. Tenemos que ser inteligentes artificiales. Claro. Yo pensé que éramos inteligentes naturales. No, ya es, olvídate. Ahora acá el más inteligente es el más artificial. Así se ha vuelto el mundo. Sí. Bueno, pero depende del mundo de quién. Esa gente más inteligente son sus teléfonos que ellos. Pero lo hacen. Los smartphones. Ya, pero escucha, Rodrigo. Todos decimos la computadora, el smartphone, todo. Pero ¿quién hace eso? ¿El ser humano? ¿O qué acaso qué? El ovni. Sí, pero el ser humano lo crea para ciertos fines. Y luego, el ser humano también como quiere todo más rápido, la inmediatez, ¿no? No, si no aprietas, si no tienes la paciencia ya, también genera este tipo de seguir pero como ganado. Ese tipo de cosas me parece lindo. Para ese tipo de cosas sí, y para muchas otras, sí, ¿no? Pero la mayoría para la mayoría no me gusta la inteligencia artificial, me parece inteligencia bruta. O sea, bueno, vamos con esto. ¿Y cómo te queda la garganta después de desahogarte en ese karaoke donde lo has dado todo este fin de semana? Terrible, te duele, sientes irritación y mucho malestar. No te preocupes porque para eso llegó Mentobióticos, una pastilla para chupar con benzidamina y sabor a limón y miel que actúa como analgésico aliviando el dolor y las molestias en tu garganta. Ya sabes si la garganta te molesta. Mentobióticos se encuentran en las principales farmacias a nivel nacional. Gracias, Mentobióticos. Y ahora, ¿es acaso que el Aladino, el Cueva, se ha puesto celoso? ¿Por qué? Porque el líder de los Vía Corta dice que recibió una llamada. ¿Qué le dijo en esa llamada luego de pasar el fin de semana entero con Pamela López, en donde se supone que a él no debe importarle, porque él ya le soltó la mano, ella anunció separación? Entonces, como Pamela López se ha estado divirtiendo con él, luego, además de esto, ella ha publicado una foto nuevamente la madura, con flores la madura azules. ¿Qué mensaje le está queriendo mandar al novio, mejor dicho, al todavía esposo y a Pamela Franco, ya, para que no me vuelva a pasar. Y a Pamela Franco, que este fin de semana en su gira tenemos imágenes exclusivas y no. Volvemos en menos de 4 minutos.